En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, al amanecer de este nuevo día, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y expectación. Gracias por el regalo de la vida y la oportunidad de abrazar los desafíos y alegrías que se presentan hoy. Mientras contemplo la belleza de la mañana, me recuerdo la creatividad sin fin tuya y la maravilla de tu creación. Permíteme llevar este sentido de asombro a lo largo del día, reconociendo tu presencia en cada momento y encuentro. Concédele la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar las tareas que tengo por delante. Que tu guía sea mi brújula, conduciéndome por los senderos de rectitud y propósito. Ayúdame a ser fuente de amabilidad, amor y aliento para aquellos que encuentre en este viaje. Señor, te entrego mis preocupaciones y ansiedades. Lléneme con tu paz que sobrepasa todo entendimiento y permítela custodiar mi corazón y mi mente. En momentos de incertidumbre, recuérdame tus promesas y la certeza de que estás en control. Elevo a mis seres queridos a ti, pidiendo tu protección y bendiciones sobre sus vidas. Que tu gracia sea suficiente para cada uno y que experimenten tu amor de manera tangible hoy. Al embarcarme en este día, ruego por oportunidades para tener un impacto positivo en la vida de otros. Abre puertas para que comparta tu amor y lleve esperanza a aquellos que puedan estar luchando. Gracias, Señor, por el privilegio de un nuevo día. Permíteme vivirlo de una manera que te honre y glorifique. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Romanos 7:13. Superando lo pecaminoso. Cuidado con tratar el pecado ligeramente. Durante el tiempo de conversión, la conciencia es delicada y hasta el pecado más pequeño se teme. Los nuevos convertidos poseen una santa timidez, un temor reverente de pecar contra Dios. Lamentablemente, la naturaleza delicada de esta devoción inicial a menudo se ve erosionada por las duras realidades del mundo, convirtiendo la tierna planta de la joven piedad en un sauce maleable, fácilmente sedente. Es una triste verdad que incluso los cristianos pueden volverse gradualmente tan insensibles que los pecados que una vez los alarmaron ya no provocan ninguna preocupación. Con el tiempo, las personas se acostumbran al pecado. Como oídos acostumbrados al estruendo de los cañones, ya no notan sonidos leves. Inicialmente, un pequeño pecado sobresalta, pero pronto la actitud cambia a, ¿no es acaso uno pequeño? Luego viene un pecado más grande y otro, hasta que gradualmente, el pecado se ve como algo menor. Esto lleva a una presunción impía, no hemos caído en pecado abierto. Sí, tropezamos un poco, pero nos mantuvimos erguidos en general. Puede que hayamos pronunciado una palabra impía, pero en su mayor parte, nuestras vidas han sido consistentes. El pecado se racionaliza, se encubre y se le dan nombres eufemísticos. Cristiano, ten precaución en cómo consideras el pecado. Cuídate de caer poco a poco. ¿El pecado es algo pequeño? ¿No es como veneno? ¿Quién entiende verdaderamente su naturaleza mortal? ¿No estropean las pequeñas zorras las uvas?
¿No construye el diminuto insecto de coral una roca que destroza una flota? ¿No derriban los pequeños golpes los altos robles? ¿No desgastarán las goteras continuas las piedras? El pecado, algo pequeño, coronó la cabeza del Redentor con espinas y atravesó su corazón, causándole angustia, amargura y pesar. Si pudieras pesar el pecado más pequeño en las balanzas de la eternidad, huirías de él como de una serpiente, aborreciendo incluso la más mínima apariencia del mal. Ve todo pecado como aquello que crucificó a tu Salvador, y lo reconocerás como sumamente pecaminoso. Amén.